La fama puede ser pasajera. Bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 celebridades que salvaron sus carreras. En esta lista estaremos viendo a celebridades que tuvieron bajones en su carrera y que ahora están de vuelta. Ya sea por descansos, problemas de salud mental, adicciones o simplemente mala suerte, estas estrellas desaparecieron por un tiempo, pero lograron regresar de gran forma. Como aclaración, estas celebridades no necesitan estar en lo más alto para ser consideradas, solo necesitan haber tenido un gran regreso en sus carreras. Número 20. Dave Chappelle. A principios de los 2000, la carrera de este comediante no podía ser más grande. Era uno de los nombres más reconocidos en la comedia, y su serie de Comedy Central llamada Chappelle's Show fue un éxito increíble. If you're just joining us, black people got their reparations checks today, and in short, all hell is broken loose. Según se dice, le ofrecieron un contrato por 50 millones para continuar la serie, pero parece que la fama le afectó, siendo más específicos el impacto cultural de su show. Así que en el punto más alto de su popularidad, abandonó la producción de la temporada 3 y se mudó a Sudáfrica. Entre el 2005 y el 2013, sus apariciones en público fueron esporádicas. You know, when you're a guy that generates money, people have a vested interest in controlling. Y cuando finalmente tuvo su muy esperado regreso, este pudo haber sido un desastre, pero logró hacerlo con mucho estilo. Tanto que ganó un premio Emmy por su ahora legendario episodio de Saturday Night Live y firmó un contrato gigante con Netflix. The article goes on to say I was booed off stage, which is also incorrect. I was booed. I did not leave. Número 19. Betty White. ¿Qué otra estrella de su edad tiene un nivel de popularidad comparable entre un público tan joven? What a day. One sad person after another. Rose, you work at grief counseling. What do you expect, comedians? Betty White ha tenido una exitosa carrera que abarca varias décadas. Esta incluye papeles en series populares de televisión como The Mary Tyler Moore Show y Golden Girls. Con el tiempo, sus roles no solamente perdieron importancia, sino que cada vez fueron menos. Sin embargo, aunque la mayoría de los actores hubieran estado felices de retirarse, Betty White inició un nuevo ciclo en su carrera a finales de los 2000. Oh, come on, man, you've been riding me all day. Mike, you're playing like Betty White out there. That's not what your girlfriend said. Oh, baby. Apareció en sketches junto a Craig Ferguson y Jay Leno, pero fue una campaña de sneakers en el 2009 la que logró posicionar a White ante una nueva generación. When I was younger, I was so concerned with how my muffin looked. But as I got older, I started to think, to heck with it. This is my muffin and I don't care how it looks. White fue invitada especial de Saturday Night Live a los 88 años, un récord para el programa, y se posicionó nuevamente como ícono de la comedia. Número 18. D'Angelo. Tal vez los más jóvenes no reconozcan este nombre, pero a mediados de los 90s, D'Angelo era considerado de lo mejor en R&B. Y desde esos años ha sido una gran influencia para muchos músicos. Con Brown Sugar, su disco debut de 1995, no solamente dominó las listas de popularidad, sino también se convirtió en un sex symbol. Con Voodoo, su siguiente disco lanzado en el 2000, logró consolidar esta reputación. Y luego, simplemente desapareció. D'Angelo se alejó de los reflectores para tratar asuntos personales, incluido su alcoholismo. Pocos artistas pueden regresar después de casi 15 años y seguir siendo relevantes. Pero en el 2014 logró recuperar la corona con el disco Black Messiah, el cual recibió grandes críticas y lo llevó a ganar un premio Grammy a Mejor Álbum de R&B. Número 17. Kesha. Kesha inicialmente fue conocida como una chica fiestera, pero después de que prácticamente le fuese robada su voz como artista y mujer, reveló una parte completamente diferente de su persona. Apareció en la escena de la música pop con la canción Right Round de Flo Rida, para después tener varios éxitos por su cuenta como TikTok, Die Young y Your Love Is My Drug. Al terminar su rehabilitación por bulimia, la carrera de Kesha se detuvo por completo en el 2014, debido a una batalla legal con Dr. Luke, su productor, a quien Kesha acusó de abuso sexual, entre otras cosas. Muchos artistas se hubieran rendido, pero Kesha encontró otras formas de continuar y eventualmente tuvo un gran regreso con Rainbow del 2017,
un álbum aclamado por la crítica y muy personal, con temas sobre empoderamiento. Número 16. Eminem. Muy pocos músicos han tenido un impacto más grande en la música pop que Eminem. Sus letras asustaron a padres de familia en todo el mundo, su estilo inspiró a incontables imitadores y muchos aseguran que fue él quien llevó al hip hop a donde antes no llegaba. Come on, man, you gotta battle. Future, I'm not you, dog. Look at me. Ah, y además protagonizó una aclamada película semi-autobiográfica, porque pues, ¿por qué no? Pero a mediados de los 2000, el abuso de sustancias, la depresión y la muerte de Proof, su mejor amigo, casi destruyen a Eminem. Su disco Relapse recibió críticas diversas, pero eso no lo detuvo. Siguió avanzando, probando que sigue siendo uno de los mejores raperos de la historia y lanzando éxitos. Se ha llevado a casa varios premios Grammy, sigue produciendo sencillos y dividiendo a críticos y fans. Número 15. Jason Bateman. Would you care to accompany me on an inspection tour of Old Faithful this weekend? I'd very much enjoy visiting a scenic wonder with a scenic wonder. Jason Bateman fue una exestrella juvenil que tuvo papeles en series como Silver Spoons y que protagonizó películas como Teen Wolf 2. Oh my God. Oh my God. Pero mientras el tiempo avanzaba, la carrera de esta exestrella juvenil comenzó a detenerse. I would like to call to the stand. Franklin Delano Bliss. Pero su participación en la aclamada comedia Arrested Development en el siglo XXI cambió todo esto. Bateman demostró que su talento había madurado y aprovechó las grandes críticas que el programa recibió para obtener papeles en grandiosas comedias como Horrible Bosses. Y en 2016 le dio voz a Nick Wilde en Zootopia. Hey, carrots, you're gonna wake the baby. I gotta get to work. This is important, sir. También ha tenido actuaciones más dramáticas como en Ozark, una serie original de Netflix. Número 14. Alec Baldwin. Como muchos otros actores de su generación, Alec Baldwin permitió que su temperamento afectara negativamente su carrera. Let's go, wait. Baldwin demostró su talento a finales de los 80 e inicios de los 90. Beetlejuice, Glengarry Glen Ross y The Hunt for the Red October fueron algunas de las películas que lo llevaron al estrellato. Admiral, is there a way you could get me on board the Dallas? What the hell for? I think that Captain Mancuso has found the Red October. Pero después, en 1995, un altercado con un fotógrafo, combinado con varios problemas personales, lo hicieron huir de los reflectores y aceptó papeles menores en televisión. Sin embargo, con 30 Rock, logró reinventarse a sí mismo y obtener una nueva generación de fans. I don't cook very much. Sure. I got you. New York, third wave feminist, college educated, single and pretending to be happy about it, overscheduled, undersexed. You buy any magazine that says healthy body image on the cover? Baldwin ha pasado por múltiples controversias, pero con su carisma y sentido del humor ha logrado regresar siempre. Número 13. Demi Lovato. You gonna press play? Oh, right. Sorry. Con papeles en Camp Rock y la serie de Disney Channel, Sonny with a Chance, Demi Lovato se convirtió en una estrella juvenil. Pero lo que poca gente sabía era que Demi había estado luchando con su salud mental por años. Con toda esta presión por su nueva fama, cayó en el abuso de sustancias y un trastorno alimenticio. Demi walks up onto the plane and I turned around and Demi had punched her backup dancer in the face. Después de golpear a un bailarín durante un tour e ingresar a rehabilitación, la carrera de Lovato parecía terminada a los 18 años. Pero no solamente tuvo un regreso con nueva música, también enfrentó sus problemas públicamente, lo que la convirtió en un gran ejemplo a seguir. A lo largo de los años, ha continuado con problemas por su adicción y salud mental, pero al ser honesta con todo esto, se ha convertido en una voz importante en ambos temas. Número 12. Winona Ryder. A finales de los 80 y durante los 90, podíamos ver a Winona Ryder en todos lados. A woman so lovely and intelligent should not be walking the streets of London without her gentleman. No, you, sir. Are you acquainted with my husband? Beetlejuice, Drácula de Bram Stoker y Girl Interrupted son solo algunas de las múltiples películas que protagonizó. Sin embargo, dejó de actuar después de un arresto por robar en una tienda en el 2001. Se rumoró que abusaba de drogas de prescripción y de un día para otro pasó de ser una de las estrellas más grandes de la cultura pop de su generación a solamente un recuerdo. What'd you do to get this role? Huh? Can't
He always said you were such a frigid little girl. Resulta que estuvo padeciendo de depresión durante todos esos años, y después de tomarse un tiempo para concentrarse en su vida personal, regresó lentamente a la actuación. Ryder inició con algunas películas independientes, para luego moverse a proyectos más grandes. I got off early, and... ta-da! Poltergeist. I thought I wasn't allowed to see it. I changed my mind. Con su papel en Stranger Things, por el cual recibió una nominación a los Golden Globe, logró volver y retomar su corona. Número 11. Drew Barrymore. Drew Barrymore se robó el show por completo cuando apareció en E.T. The Extraterrestrial, la cual tuvo el récord como la película más taquillera por 11 años. I taught him how to talk now. He can talk now. Esta increíble y adorable actriz protagonizó varias películas más, hasta que su adolescencia y su adicción a las drogas acabaron con su carrera. A inicios de los 90 le recordó al mundo lo talentosa que era, cuando recibió su segunda nominación a los Golden Globe por Gone Crazy y su papel como la adolescente Amy Fisher. You want me to blow on you too? That'd make you happy. Recibió nuevas oportunidades con su participación en Scream, siendo de las primeras. What do you want? To see what your insides look like. Con éxitos como The Wedding Singer y Charlie's Angels, Barrymore regresó al estrellato de nuevo y continuó con papeles en series de televisión y más películas. And that's kicking your ass. Número 10. Ellen DeGeneres. It's a good job. I like being a comedian. The only bad thing about the job is that I have to fly everywhere I go because you won't come to me. Actually, that's why. En los 90, la comediante Ellen DeGeneres probó su suerte en una comedia para la televisión y obtuvo gran éxito. Look, if you could just tell me if it's going to be a while, I could wait right over there. Next. Y su carrera alcanzó un punto aún más alto cuando ella y su personaje se declararon como gay. For God's sake, Ellen, tell him you're gay. Pero después tuvo cierto rechazo y su popularidad desapareció. Sin embargo, en el 2003 tuvo un par de grandes éxitos. Conquistó al público al darle voz a Dory en la aclamada Finding Nemo. I forget things almost instantly. It runs in my family. Well, I mean, at least I think it does. Y consiguió una nueva legión de fans al obtener su propio programa de televisión. I'm so pleased and so personally privileged to be able to officially dedicate stage one, which forevermore will be now known as the Ellen stage. Condujo los premios Oscar, fue nombrada como Cover Girl y contribuye a numerosas causas. La fama de Ellen se encuentra en lo más alto, aunque es importante mencionar que en el 2020 recibió críticas por el ambiente tóxico de trabajo en la producción de su show, pero eso está en otra lista. Número 9. Natasha Lyonne. En su momento, American Pie convirtió a su elenco en superestrellas. Don't worry, you'll get her back soon enough. You think so? Sure, she likes you. Poco después pudimos ver a Natasha Lyonne en todo, desde Canon Leopold hasta Blade Trinity. We need a new tactic. Like what? A biological weapon. Desafortunadamente, cuando su adicción se salió de control, su carrera, al igual que su salud, fueron afectados. En el 2005, después de una serie de problemas legales, fue hospitalizada con un pulmón colapsado, infección en el corazón, hepatitis C y adicción a la heroína. Pocos actores han logrado regresar después de llegar tan bajo, pero Lyonne no solamente recuperó su trabajo y regresó a la actuación, sino que también nos ha dado sus mejores papeles. You know what? I don't believe in dictating the boundaries of a sentient being's existence. For you, it's safety. For me and oatmeal, it's a prison. Se robó muchas escenas como Nikki Nichols en Orange is the New Black, pero Russian Doll, que creó, escribió y protagonizó, se mantiene como lo mejor de su regreso. I can't remember the last time I ate, but then other things are just so clear, you know, like they already happened and I'm doing them again. I think I'm dead. Número 8. Joaquín Phoenix. Solamente alguien con el apellido Phoenix puede regresar de las cenizas dos veces. Well, I was just thinking, maybe I could stay with Dad for a while. En 1989, Joaquín Phoenix, conocido como Leaf durante ese tiempo, se retiró de la actuación a pesar de todo el éxito que había obtenido. En 1995, dos años después de la muerte de su hermano River Phoenix, Joaquín regresó a las pantallas y para inicios de los 2000 se había convertido en una gran estrella. Ambition.
That can be a virtue when it drives us to excel. Pero la segunda parte de esa década se vio marcada por un comportamiento errático, y en el 2008 anunció su retiro de la actuación. Al final descubrimos que todo esto era parte de un documental falso llamado I'm Still Here, pero el daño ya estaba hecho. Do your past failures bother you? No. Do your past failures bother you? No. Por suerte, la industria reconoció su talento, y su carrera después del retiro ha sido marcada por actuaciones aclamadas por la crítica y un premio Oscar. Número 7. Michael Keaton. Fue Beetlejuice. Fue Batman, pero a inicios del siglo XXI prácticamente había desaparecido. Michael Keaton técnicamente nunca dejó de trabajar, pero parecía que nadie le ofrecía papeles importantes. Los críticos continuaban alabando sus actuaciones, pero nada de lo que realizó tuvo éxito en taquilla. How could you lie to me, Maggie? Dad, I can explain, okay? Your word used to mean something. Parecía que Hollywood no sabía qué hacer con el Michael Keaton de cierta edad, hasta que alcanzó un nuevo nivel de madurez. Tuvo un gran regreso con Birdman del 2014, una película muy apropiada ya que trata sobre un actor que busca retomar su carrera. You know my lines too, huh? Can we not get hung up on knowing lines? Can we just work on this, tear it apart? Right. Esta actuación le valió una nominación a los premios Oscar y consiguió papeles en Spotlight, The Founder y Spider-Man Homecoming. Número 6. Keanu Reeves. Nada dice mi carrera tiene una nueva vida como recibir un apodo que incluye la palabra renacimiento. LAPD, there's a bomb on your butt. Durante los 90, Keanu Reeves probó ser una estrella de acción diferente, sorprendentemente versátil, con un estilo de actuación subestimado. Point Break y Speed lo lanzaron al éxito antes de que The Matrix lo llevara a lo más alto. More this is fighting Neo. Desafortunadamente, solo hay un lugar después de la cima, y durante los años 2000, su fama cayó gracias a algunas películas sin éxito. Pero a pesar de estas altas y bajas, se mantuvo entre los favoritos del público, siempre con los pies en la tierra, y finalmente obtuvo la adoración que merecía en los 2010. La franquicia de John Wick, la cuarta película de The Matrix, su increíble papel en Always Be My Maybe. Sin importar lo que haga, Keanu siempre nos hace sonreír. Good seeing you again, John. Perkins. Número 5. Mariah Carey. Cada año vemos a nuestros artistas alcanzar la fama acompañados de exitosos discos debut. Pero ¿cuántos artistas pueden causar tanto revuelo con el décimo disco de su carrera? El mundo se aburre rápidamente de las viejas estrellas pop. Y a mediados de los 2000, los días de esplendor de Mariah Carey parecían haber quedado atrás. Yeah, but you know what? I'm having a good time, so... Sin embargo, con su disco The Emancipation of Mimi del 2005, volvió a ser relevante, y esta nueva fama la acompañó por varios años. Al inicio de esa década vimos a esta cantautora sufrir problemas profesionales, personales, financieros y de salud. Glitter pudo haber significado su fin, pero se mantuvo y logró uno de los regresos más grandes en la historia de la música. Número 4. Britney Spears. Una de las estrellas más grandes de la música pop de los finales de los 90. Britney Spears fue imparable ya que lanzaba éxito tras éxito. De hecho, su primer sencillo es una de las canciones más vendidas de la historia. Incluso tuvo una gran presentación en el Super Bowl del 2001. Pero después, a mediados de esa misma década, las cosas empezaron a ponerse raras. Sufrió de una crisis mental, lo cual la convirtió en blanco de la prensa. Sus ventas bajaron y terminó en rehabilitación. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect and those are things that you have to have as a human. Tuvo un pequeño regreso en el 2007 con el disco Blackout, pero surgieron más problemas personales hasta que lanzó Womanizer del disco Circus en el 2008. Para el 2012 había retomado su puesto en la industria musical, e incluso Forbes la nombró la artista mejor pagada de ese año, un honor que no había alcanzado de nuevo en toda una década. Número 3. Neil Patrick Harris. Excuse me, I
Ted Mosby am a jerk to women. Por muchos años, la gente olvidó el nombre de Neil Patrick Harris. Si aparecía en pantalla, lo único que podíamos pensar era en Doogie Howser, el doctor adolescente que Harris interpretó al inicio de su carrera. You're gonna kill him, Douglas, and you don't give a crap. Dr. Howser, you will behave. Don't talk to me like you're my father. You're not. Harris desapareció después de que el programa llegara a su fin. Esto hasta que apareció en la película Harold and Kumar, como una parodia de él mismo. So I gotta ask you, Neil, did you ever get it on with Wando off the set? Dude, I humped every piece of ass ever on that show. Aprovechando ese momento para dejar todo atrás y protagonizar How I Met Your Mother, Harris se convirtió en estrella de nuevo. You're the one for me. Y no ha parado. Desde ser presentador de varios premios hasta obtener papeles importantes en películas, una serie de Netflix y su aclamado trabajo en el teatro. And as anyone in the theater knows, after a grand entrance, the audience is supposed to applaud. Número 2. Matthew McConaughey. Amamos el Keanu Cimiento, pero el McConaCimiento fue antes y aún más grande. Viendo el pasado, no es fácil recordar cómo era la carrera de McConaughey antes. What if I take it to your restaurant? Are you going to pretend to own it? No. All the restaurants I own are in Europe. Para aquellos que no la recuerdan, eran prácticamente puras comedias románticas, y ese es un género que suele dejarse atrás con la edad. Durante los 2000, todas parecían ser iguales. Entonces, y repentinamente, McConaughey dejó de decir acepto a este tipo de películas. Look at me. What do you see, huh? The goddamn rodeo is what you see. Empezando con The Lincoln Lawyer y Mud, McConaughey sorprendió al público en el 2013 con Dallas Buyers Club, que incluso lo llevó a ganar un premio de la Academia. Stop it! No. No! That's a man with a 50-50 chance you're gonna kill yourself! Those are the best thoughts I've had in years. Después siguió con True Detective e Interstellar, entre otros grandes papeles que prácticamente cambiaron y salvaron su carrera. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas salvadoras menciones honoríficas. Robin Wright. Desapareció mucho tiempo después de Forrest Gump, pero regresó con House of Cards. This affects me too, Francis. And it's not the money I'm upset about. It's that we do things together. When you don't involve me, we're in free fall. I should have called you and I didn't. Shania Twain. Después de retirarse en el 2004, regresó en el 2011 con presentaciones en Las Vegas y un nuevo disco en el 2017. Ed O'Neill. Después de Married with Children, vimos poco de este actor hasta que llegó Modern Family. You fall in love with a baby with the cutest little fat folds and then bam. They're gone, but it's okay because in its place is this toddler with the greatest laugh on earth. Mandy Moore. La otrora estrella adolescente regresó a los reflectores con Tangled y This Is Us. I'm sorry for anything I'm going to say in the next 2 hours. I mean none of it. You're going to mean some of it. Very little of it. Paula Abdul. Una estrella del pop olvidada antes de convertirse en jueza de American Idol. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Robert Downey Jr. Today I'm going to jump up and down for you like nothing what you've ever seen before, but the vodka means can the chicken keep. Al inicio de su carrera, Robert Downey Jr. era considerado uno de los mejores actores de su generación. Su papel en Chaplin, mismo que le valió una nominación al Oscar, y su actuación en Natural Born Killers demostraron su impresionante versatilidad. Have you any idea how huge we could be? Let's make a little music, Colorado. Wait. Pero su conocido problema con las drogas era demasiado para los productores, y su fama decayó en los 90. Drugs land the troubled actor in prison. Eventualmente superó sus propios demonios, y Downey logró un histórico regreso en los 2000, recordando a todo mundo su capacidad y versatilidad con películas como Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac y Tropic Thunder. It's high science, man, it's art form. Yeah, you an artist.
Su actuación como Tony Stark o Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel lo cimentó como un ícono de la pantalla grande. Let's bring it up to 2.5. 3, 2, 1. Pasar de ese fondo tan terrible para luego alcanzar la increíble fama que disfruta hoy en día es la razón por la que Robert Downey Jr. merece el puesto número uno. I can't but agree. My mind rebels at stagnation. Give me problems, give me work. The sooner the better. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu regreso favorito? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.